Eh, buenas tardes. Ante todo, eh, gracias a los organizadores por la invitación para participar en este simposio. Eh, pretendo en los próximos 20 minutos eh, tocar los tópicos eh, más relevantes eh, sobre pancreatitis aguda. Disculpa, no, no me avanza la diapositiva. Entonces, eh, haciendo énfasis en el abordaje diagnóstico, la evolución de la enfermedad, eh, las pautas de manejo inicial y algunas palabras sobre las complicaciones locales. Como siempre, empezar por la definición: la pancreatitis aguda es una condición inflamatoria eh, del de páncreas producto de la activación intraparenquimatosa, asinar de las enzimas pancreáticas, que generalmente están bloqueadas en, 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 esta, en el tejido pancreático, pero se activan de manera normal sus precursores y producen una digestión local del de órgano, lo cual condiciona una respuesta eh, inflamatoria de, de severidad variable, eh, con compromiso ya sea local o sistémico es una entidad frecuente, es una entidad importante y de hecho ha venido en aumento a lo largo de las últimas dos décadas, aproximadamente 30 a 40 casos por 1000 habitantes es la incidencia eh, promedio, también es alta en nuestro medio, eh, genera muchísimos ingresos hospitalarios y grandes eh, costos por que son pacientes que requieren estancias. Eh, de duración variable, a veces intervenciones múltiples y eh, contando también con los costos generados por las discapacidades posteriores. Entonces también es una enfermedad eh, costosa. Mm, se cree que el aumento en la incidencia en los últimos tiempos viene eh, dado por eh, el aumento en la prevalencia de enfermedad litiásica, litiásica biliar en la población general, determinada por los cambios en los patrones alimentarios. Y eh, en relación con el aumento de la obesidad eh, a nivel global, la mortalidad en general, incluyendo todos los grados de severidad de la entidad, está alrededor del 3 al 5%. Esa mortalidad es nula en los casos de pancreatitis leve, la artículo demuestra un estudio al respecto, y, y es eh, más alta, un poco más alta en casos de hepatitis moderada, pero es realmente una mortalidad muy, muy alta en casos de hepatitis eh, severa, en donde se pueden encontrar estudios que reportan hasta eh, 50% de, de mortalidad en hepatitis ingresada por difusión orgánica o con, sobre, o con infección. Esa mortalidad realmente sigue siendo alta, pero era mucho más alta en el pasado, eh, alrededor del 100%, ahora con, las, uh, con el manejo mínimamente invasivo que se hace de las complicaciones infecciosas, eh, se ha logrado disminuir la mortalidad al, en, en 50 puntos y queda más o menos como que la, la, la mitad de los pacientes realmente tienen riesgo de fallecer, eh, dependiendo sobre todo de la presencia de complicaciones eh, sistémicas eh, sépticas. Eh, recordar eh, rápidamente que entonces que eh, la autodigestión del páncreas por la activación anormal de los simógenos intracinalmente, produce un reclutamiento de las, de las células mediadoras de la, de la inflamación, que a su vez eh, liberan en, en la sangre todo el torrente de citoquinas, de moléculas de adhesión que van a generar daños a distancia del páncreas, eh, compromiso pulmonar, eh, compromiso renal o compromiso eh, cardiovascular, que darán lugar en grados variables de severidad, insisto, a, a la disfunción orgánica eh, múltiple que puede eh, presentarse temprana o tardíamente a lo largo del curso eh, de la enfermedad. La mayoría de pacientes eh, ingresan con un cuadro sistémico inflamatorio leve. Es, eh, es inusual que no tengan ni, ningún compromiso eh, a nivel eh, sistémico. Pero, sin embargo, esta respuesta inflamatoria no es sostenida y suele resolver con un manejo mínimo en las primeras 24 o 48 horas. Un porcentaje menor de pacientes, alrededor del 15 al 20%, presentan una disfunción orgánica este, persistente eh, que puede dar lugar a, a compromisos eh, mayores y a un pronóstico eh, peor. Esta, estos desenlaces dicotómicos son importantes, esta diapositiva muy bien, muy bien eh, eh, conocida muestra cómo eh, hay un, un, una, de, una derivación en dos grandes tipos de, de pancreatitis, la, la leve que cursa eh, de manera benigna y suele resolver en los primeros tres a cinco días y que no implica un mayor grado de intervención ni local ni sistémica, comparado con el desenlace dicotómico de la pancreatitis severa, eh, con o sin necrosis, en donde se esperan estancias mayores de varias semanas o a veces, a veces meses, y una necesidad de intervención grande por la presencia de necrosis, especialmente de necrosis de eh, extensión variable, que eh, suele comportarse de, un, de una manera agresiva con respuesta eh, inflamatoria ya sea persistente o con sepsis y es en estos pacientes en donde las cifras de mortalidad suelen ser eh, altas. Ahora, ¿a, ¿a qué se debe que unos pacientes cursen con esa severidad? Esos mecanismos no son bien, no son bien comprendidos. Hay factores de riesgo, eh, la obesidad, eh, la edad, eh, algunos creen que también la teología alcohólica puede condicionar más severidad, pero realmente no sabemos por qué unos eh, están más enfermos que otros. E infortunadamente, eh, un porcentaje fijo eh, van a cursar con, con, con necrosis y con un pronóstico eh, peor. Las causas de la pancreatitis son bien conocidas. En nuestro medio es un poco diferente la distribución respecto a lo que pasa en Occidente. Eh, la mayoría de nuestros pacientes tienen una etiología biliar eh, y el resto de pacientes se reparten entre la etiología alcohólica. Los triglicéridos uh, o el origen medicamentoso. Realmente, en un 20% de los pacientes no se logra determinar la causa en el primer episodio, pero la pancreatitis aguda biliar eh, explica la mitad de esos casos que fueron inicialmente clasificados como, como idiopáticos. Eh, entonces, eh, en estos pacientes eh, se eh, postula que los factores de riesgo para que alguien. Con colectividad, tenga pancreatitis, es que porta cálculos, cálculos pequeños o, o barro biliar. Y aunque el riesgo eh, individual es, es bajo, 3 a 7% de cursar con la enfermedad, realmente la alta prevalencia de enfermedad biliar resulta pues, en un volumen grande de, de pacientes. Entonces, eh, hacer énfasis en que un paciente clasificado inicialmente como pancreatitis aguda eh, idiopática. Al, eh, apropiadamente, seguido, apropiadamente seguido, se va a encontrar que la litiasis oculta es la etiología, ya que esta produce pues, una obstrucción al flujo biliar con el aumento de la presión intraductal y todo el desencadenamiento de la respuesta que ya les mencioné. El diagnóstico se basa eh, para todas las guías en la presencia de un dolor pancreático. La sensibilidad del dolor pancreático clásico no es muy alta, está alrededor del. 60%, por eso se requiere el apoyo de las pruebas serológicas o de imágenes para confirma, confirmar el diagnóstico. El dolor que refieren los pacientes debe ser en abdomen superior, debe ser de instalación eh, rápida y muy severo, y en el 90% de las veces acompaña de náusea o vómito. Confusores frecuentes desde el punto de vista clínico. Eh, tendremos a la gastroenteritis, la otras etiologías biliares como colecistitis y coledocolitiasis o la obstrucción intestinal, a veces pueden confundirse con un dolor eh, pancreático y, eh, ya, sea, ya sea como sobrediagnóstico de pancreatitis o como un eh, subdiagnóstico de esta entidad. Infrecuentemente… Eh, le atribuimos pancatitis a pacientes que tienen otras etiologías como infarto miocardio o úlceras perforadas, esto es más, es más raro. Y para la pancatitis biliar, la etiología más importante en nuestro medio, las pruebas serológicas, eh, en particular la elevación, la elevación de la transaminasa a LAT, es bastante eh, sensible e incluso por encima de la, de la ecografía. Siempre se hace la pregunta de que es mejor la milasa o la lipasa, y la respuesta es dependiendo del momento en que usted, en que usted la pida. Si la pide precozmente en el curso de la enfermedad, eh, la milasa es una muy buena prueba, barata y ampliamente disponible. Es decir, cuando el paciente lleva menos de 24 horas de evolución del dolor. Después de, ese, de esta ventana, eh, la, el rendimiento de la milasa cae y mejora muchísimo el de, el de la lipasa, por lo tanto, debe ser usada para pacientes que ya consultan tardíamente eh, o que hubo discrepancias en el diagnóstico y entonces el rendimiento de la lipasa en sus pacientes es bastante buena. Lo que sí no se recomienda es pedir las dos porque realmente no potencia el, 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 el diagnóstico eh, y sí genera más, eh, más costos. Recordar también en pacientes con dolores más leves o de localizaciones eh, diferentes que pueden haber elevaciones no pancreáticas o no por pancreatitis, perdón, de la amilasa, como el paciente con falla renal, todos viven con hiperamilasemia, entonces hay que tener cuidado con estos pacientes en su diagnóstico de pancreatitis. Allí probablemente nos apoyaremos más en las imágenes para confirmarla. La isquemia vascular eh, eh, vesentérica es una eh, causa bien conocida de elevación marcada de amilasa, Así como la ruptura de un embarazo tubovárico y en grados eh, leves de, de, de hiperamilasemia pueden verse en colecistitis o en colecolitiasis leves, por debajo de más de tres veces del límite superior de lo normal. En todos los pacientes con, con pancreatitis aguda debe hacerse una ecografía, a pesar de, eh, de que el rendimiento del TAC. Para la enfermedad es bueno, eh, lo más importante es determinar la etiología, la etiología biliar, por lo tanto la ecografía sigue siendo el, el, el estudio, la imagen inicial recomendado en todos los pacientes que tiene un rendimiento excelente para los cálculos biliares, exceptuando el paciente que tiene eh, distensión que dificulta la valoración del de órgano. El momento de, de realizarla el TAC es crucial conocer que el momento ideal debe ser después del de día 3 de dolor, ojalá en el día 5, porque es allí, es en ese momento donde va a poderse lograr la estadificación apropiada de la pancreatitis en términos de la presencia de complicación local. Es crucial es determinar la presencia de necrosis pancreática. Es fundamental porque es una complicación local que cambia el manejo del paciente, cambia su pronóstico, cambia el abordaje. Eh, el, si se si, hiciera si un TAC tempranamente, antes de 24 horas, podría ser incluso normal o no mostrar la necrosis. Por lo tanto, no es apropiado para la estadificación de pancreatitis hacerlo tan tempranamente. Eh, ¿Cuándo sería justificado hacerlo en, ese, en esa ventana? Cuando haya un diagnóstico eh, no muy claro o un, un, un confusor. O un cambio en el estado mental del paciente, cuando algo realmente no se salga de lo común y tengamos una duda razonable, podemos pedir el TAC para descartar, sobre todo, eventos vasculares mesentéricos eh, o perforación de víscera hueca, pudieran ser los escenarios que, que en los que se justifique realmente la, la realización temprana del, del TAC. Eh, si la etiología biliar es la más frecuente, ¿por qué no le pedimos a todos los pacientes con angioresonancia? Siendo una prueba de una gran sensibilidad para, para detectar cálculos biliares, eh, básicamente porque eh, más del 95% de los pacientes en el momento que llegan al hospital ya no tienen cálculo in situ, ya el cálculo ha sido transitado, entonces las mayorías, la mayoría de las colangios y resonancias van a ser negativas, normales. Entonces sería un sobreuso de una tecnología costosa con un bajo rendimiento y por lo tanto que la mayoría no cambiaría en el cuadro el manejo del paciente. Entonces, eh, únicamente justificaríamos el, el uso de la resonancia en el paciente que tenga elevación persistente de bilirrubina, en el día 2, 3, no bajen, no bajen, o elevaciones muy grandes, realmente por, por encima de 5, eh, podríamos considerar precozmente el uso de la colágeno-resonancia, pero eh, en, real, en realidad son, son los casos menos frecuentes. Eh, si se sospecha, pues el rendimiento de la colágeno resonancia para el litiasis es bastante bueno, sobre todo en viabilidad dilatada, no es tan bueno cuando el colegio co tiene calibre normal, pero pues es aceptable. Eh, ya tenemos el paciente diagnosticado, ya conocemos eh, las pruebas apropiadas y debemos establecer la severidad de la enfermedad, pues hay múltiples escalas y, y puntajes y con, en un devenir histórico bastante conocido, pero básicamente desde 2013 usamos todos la misma clasificación de Atlanta modificada, que es fácil de, de entender y que realmente orienta el, el manejo del paciente. Otras eh, eh, pruebas que se han venido usando y que algunos médicos todavía consideran importantes eh, para clínicas como la elevación de la proteína C reactiva mayor de 150. Eh, realmente es, es controvertido porque está recomendado en algunas guías de manejo, dadas sus, sus características operativas, digamos, satisfactorias, pero no en todas las guías. En, eh, específicamente en la guía japonesa, por ejemplo, de pacatillas agudas la recomiendan, pero en la guía europea o americana la desestiman. Y la desestiman porque si ustedes fijan aquí en este en este análisis donde se compararon todos estos marcadores bioquímicos para predecir la severidad de la pancreatitis en el momento del ingreso del paciente vemos que la cifra eh, bajo, del área bajo la curva la cifra, en las curvas ROC eh, no superan el 0.8 o que, o sea, que son pruebas apenas buenas para discriminar el, el desenlace posterior del paciente entonces eh, todavía seguimos dependiendo de los criterios clínicos eh, y no tenemos un marcador serológico confiable para eh, predecir el curso de la enfermedad, si va a ir a, si va a, ir a curso leve o curso severo en el, las primeras 24 horas del paciente. Cuando ya ha pasado dos o tres días ya sabemos el paciente en qué estadio está, pero el, el, en el ingreso, que, se, que nos gustaría conocer eh, algo que nos predijese qué va a pasar después, no hay una prueba bioquímica. Existen las, las escalas que usan... Combinación de parámetros clínicos y bioquímicos, pero tampoco el comportamiento bajo la curva de esas pruebas también es, 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 es limitado. Y eh, se pues, eh, eh, dependiendo del contexto clínico, los, los intensivistas, por ejemplo, usan mucho eh, el Apache, más de 8, para determinar sobre todo qué paciente debe ir a cuidado intensivo, pero las comparaciones de las diferentes escalas de severidad no han mostrado superioridad de ninguna sobre la otra. Eh, son muy importantes para determinar la presencia de disfunción orgánica, disfunción de, de órganos severa, pero realmente eh, son escalas que no predicen adecuadamente el comportamiento eh, del paciente. Muchas escalas y puntajes, pero ningún sistema es superior en todos los aspectos. Las guías básicamente se decantan por recomendar a la clasificación de Atlanta. Eh, modificada que eh, eh, agrupa a los pacientes en tres categorías, dependiendo de la presencia de disfunción orgánica y si es transitoria o permanente, o la presencia de complicación local, específicamente eh, colecciones necróticas agudas, que son las que determinan realmente el riesgo de complicación ulterior. ¿Cómo se debe eh, diagnosticar la falla transitoria con los criterios de Marshall? en donde eh, numéricamente se eh, valora el compromiso eh, respiratorio, renal y cardiovascular del paciente para eh, clasificarlo que está presente la disfunción y eh, poder eh, ahí sí establecer una, una, a qué categoría pertenece y qué grado de internación necesita y en qué contexto. En este estudio eh, reciente, para hablar un poco de la historia natural de la enfermedad, un estudio español eh, multicéntrico, eh, compendiaron más o menos 1.600 pacientes, y fíjense eh, prospectivamente, ¿no? y fíjense en la, la, la distribución de pancatitis en, en, allá en España. La gran mayoría, evidentemente, fueron pancatitis leves, de leves, esos 1.600, 1.100 aproximadamente eran pancatitis leves, y la mortalidad en estos pacientes fue una, solo se murió un paciente con pancatitis leve, y fue de un infarto. Que no se consideró pues, muy relacionado con la enfermedad. En, eh, la mortalidad subió un poco en la hepatitis moderadamente severa, por lo tanto, ha modificado. A, de estos casi 500 pacientes se murieron 10, el 2,1, ya hay una diferencia bastante, pero fíjense que hubo 113 pacientes de estos 1.600 con hepatitis severa. Es un evento infrecuente en hepatitis realmente, pero la mortalidad en esta cohorte fue muy alta, me sorprendió. 59 pacientes, o sea, una tasa de mortalidad en patitis severa del 52%. Me gustó porque fue un estudio de vida real que muestra que la clasificación de Atlanta realmente discrimina pronóstico, hay que eh, usarla, eh, pero llamativamente en realidad eh, reportó una mortalidad de, eh, más alta de lo que esperaríamos para una eh, enfermedad que en la misma severidad también es un poco heterogénea. Pasando eh, un poco al manejo, estos son los tópicos que todas las guías eh, de manejo discuten porque la calidad de la, de la evidencia en general es, es limitada, excepto para el soporte nutricional, en los demás tópicos de líquidos, eh, manejo de dolor, eh, necesidad de antibióticos, hay evidencia a favor y en contra de estas, eh, de estas intervenciones. Hay por lo menos. 15 guías de manejo eh, eh, publicadas que tocan los mismos eh, tópicos y con pequeñas eh, variaciones en sus recomendaciones. Y la mayoría de las guías se dedican a, a ese tiempo crucial de la, de la pancreatitis aguda, que son las primeras 48 horas en donde pudiera ser que nuestras decisiones eh, eh, impliquen un cambio en el curso de, de la enfermedad. Eh, Cuándo se debe trasladar el paciente a cuidado intensivo? En, cuando tenga disfunción de órgano y otros predictores que consideremos útiles, eh, de, predicción de eh, daño de órgano definido por la escala de Marshall, como, como ya les conté. Primer punto que ponemos en el manejo es controlar el dolor del paciente. Eh, la mayoría de guías comienzan a hablar de los líquidos, pero yo preferí comenzar hablando por el manejo del dolor. Hay que manejar el dolor del paciente agresivamente. Eh, aquel, aquel, aquella leyenda urbana por decirlo así de que no se le deben administrar analgésicos al paciente con dolor abdominal pues eh, ya claramente está desueta, hay que manejarle al paciente con dolor abdominal agresivamente con opioides, no modifican el curso de la enfermedad, había temor por aquello de los efectos eh, de la morfina en el esfínter de ODI pero realmente eh, un análisis español mostró que los opioides son el, el, el medicamento de elección porque tienen eh, efecto importante en, en el paciente con, con dolor severo. Entonces, hay que usarlo libremente y precozmente. Número uno, manejo el dolor. Es bien sabido que la pancreatitis uh, aguda, eh, severa, eh, genera hemoconcentración, hipovolemia e hipoperfusión por un incremento en la permeabilidad capilar. De manera que los líquidos han sido estudiados, pero la mayoría de la evidencia es de calidad pobre o moderada. Eh, inicialmente, con esos trabajos de, de Timothy Garner, se creía que la, la reanimación agresiva con, con líquidos disminuía la mortalidad. En ese trabajo de hace ya bastante tiempo, mostró que la mortalidad en el grupo en aquellos que reanimaron eh, agresivamente y allá incluían eh, infusiones de 20 cc de solución salina por kilo por hora, la mortalidad fue cero comparada con la mortalidad de, de alrededor del 20% en pacientes que no fueron reanimados agresivamente. Entonces, esto lo, lo estuvimos haciendo muchísimo tiempo hasta que aparecieron estudios posteriores en donde los resultados fueron básicamente antitéticos. Es decir, que eh, regímenes de líquidos muy agresivos aumentaban la mortalidad de los pacientes en términos de producir may, mayor sepsis, mayor disfunción cardiovascular y mayor requerimiento de intervenciones como la ventilación. Entonces, actualmente la, las guías de manejo se decantan por una reanimación, eh, digamos, no agresiva, una reanimación que, con, que, que considere la respuesta de la hidratación que se ha dado al paciente y no de grandes volúmenes porque se aumenta la mortalidad. Sin embargo, hay que decir que falta un estudio adecuado, un estudio adecuado en el que realmente sea bien diseñado y se pueda saber cuál es el, re, el régimen de reanimación apropiado para estos pacientes. Hay una variabilidad en lo que, hacen, lo que dicen las guías, una guía recomienda volúmenes específicos, pero la guía eh, americana más reciente no, pro, no pone ningún volumen de reanimación, sino que debe ser guiado por metas específicamente la diuresis, la perfusión y de pronto el ácido láctico, son que deben, estos deben eh, ser usados para ajustar el volumen que uno le, le administre al paciente y no recomienda un volumen apropiado. Eh, específico, quiero decir, se considera que eh, una reanimación no agresiva está por debajo de 5 o 6 kilo hora y más de... 10 ese kilo hora es una reanimación eh, agresiva, entonces se prefieren ahora eh, volúmenes bajos. Tercer punto de manejo crucial es la nutrición. La nutrición, en el que hay que hacer énfasis, en que ya desapareció eh, también eh, que el ayuno era una eh, intervención importante en esta entidad. Ya eso dejó, dejó de ser así, no cambia el pronóstico del paciente en ningún sentido, en ningún grado de severidad. Eh, ofrecerles el ayuno. No, 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 tiene sentido ayunarlos. Hay que darles nutrición temprana, incluso en el mismo día el ingreso del paciente con pancreatitis se le debería dar comida. Esto reduce la estancia del paciente. Y pacientes con pancreatitis severa que no puedan comer se les debe eh, se debe considerar la nutrición, el soporte, el soporte nutricional enteral, dado que eh, se, se ha mostrado que es eh, superior en términos de la parenteral en los desenlaces más relevantes. En este tópico en particular sí hay evidencia de calidad en el que se en el que mostró que la nutrición enteral temprana, en la, es decir, eh, en las primeras 48 horas desde el inicio del dolor, redujo la mortalidad, redujo el daño eh, multiorgánico, redujo las intervenciones en relación con la nutrición parenteral que se creía que era el gol estándar de manejo. Eh, y la siguiente pregunta es si se debe administrar esta nutrición integral por vía nasogástrica o con sonda avanzada. Ya afortunadamente dejamos de avanzar sondas. No era necesario. En la posición nasogástrica los desenlaces son similares. No se, no se produce esa estimulación pancrática que se creía que se iba a producir. Básicamente es un procedimiento de baja complejidad. No requiere endoscopio y eh, se considera actualmente el estándar de manejo. Eh, varios metanálisis se han estudiado a este punto. Y la nutrición es crucial, administrarla precozmente, reduce el riesgo de infección y eh, re, acorta la estancia hospitalaria en pacientes con pancreatitis con eh, leve. El, eh, quinto punto es los, el cuarto punto es los antibióticos profilácticos. Eh, la mitad de los pacientes con pancreatitis fallecen después de la semana 2 y la causa de, de, esa, uh, de esa mortalidad en esos pacientes es se debe a la infección del páncreas. Entonces siempre hubo mucho interés en administrar antibióticos profilácticos en pacientes con pancreatitis eh, severa con necrosis, pero de manera contraintuitiva, infortunadamente, no funcionaron. Los antibióticos profilácticos en pancreatitis aguda con necrosis no reducen la mortalidad, no reducen la necesidad de infección y si sí pueden aumentar la resistencia eh, bacteriana y seleccionar, seleccionar eh, cepas realmente eh, complicadas de manejar, por lo tanto se desaconsejan su uso rutinario. Hay una controversia porque en algunas guías de cuidado intensivo eh, sí dejan abierta la puerta para usar antibiótico profiláctico, pero realmente esta recomendación no está avalada por la, por la mayoría eh, de los guías. No se recomienda en pacientes con pacatitis de ningún, de ningún grado de severidad. La, el uso de antibióticos. En el, el caso eh, particular del, de la pancreatitis eh, aguda, en eh, eh, la controversia ha girado a si el, el mecanismo es obstructivo, ¿por qué no le hacemos CEPRE? Pues los estudios eh, mostraron que la CEPRE temprana beneficia únicamente a pacientes que tengan colangitis, colangitis o sospecha de un cálculo persistente, lo cual se determina por la por el mantenimiento alto de la abrigrobina. Solamente esos pacientes, solamente un 5% de los pacientes van a beneficiarse de SEPE temprana. En los demás, la SEPE incluso puede empeorar los desenlaces. Se hacía rutinariamente y ya, no, ya, ya, ya se dejó de hacer. Finalmente, le voy a comentar eh, eh, sobre las complicaciones locales de la, de la pancatitis aguda. La necrosis es un desenlace indeseable en estos pacientes. No tenemos cómo. Eh, una herramienta eh, terapéutica directa a prevenir la necrosis. Creemos que la reanimación apropiada del paciente en las primeras 24 horas puede reducir la necrosis porque reduce la isquemia, pero eso en realidad no está demostrado. O sea que las complicaciones locales van a aparecer casi que independientemente de lo que nosotros hagamos al principio del paciente. El, estas eh, complicaciones locales como la necrosis o las, las condiciones líquidas pueden infectarse. Y esto generalmente ocurre después de la segunda semana de evolución. Los, la gran mayoría de pacientes con pacatitis eh, moderada a, a severa tienen colecciones agudas líquidas que suelen resol, resolver eh, en la primera semana. Eh, son colecciones generalmente laminares que no, no requieren ningún tipo de intervención. Cuando persisten más allá? De la semana 4 comienzan a tener una cápsula que la rodea y las clasificamos entonces como pseudoquistes, que solamente serán intervenidos cuando son sintomáticos o producen complicación, complicación local. El, el cuadro más severo es la colección necrótica aguda, que también se diagnostica por, por el TAC al tercer al quinto día, y su intervención dependerá también de especialmente de la presencia de síntomas o infección. O infección y es allí en este grupo de pacientes en donde ha habido un enorme cambio en el, en el paradigma del manejo de la pancreatitis. Estos pacientes generalmente terminaban operados con mortalidades de, por encima del 90%. Actualmente, el manejo de la necrosis es uh, escalonado y se hace a través de drenajes percutáneos o endoscópicos que redujeron al mínimo la intervención quirúrgica y con desenlaces eh, realmente eh, mejores, un poco mejores de lo que, de lo que se veía antes. Eh, un 30% de los pacientes mejoran con solamente de la percutáneo y algunos de ellos van a requerir escal escalonamiento con la terapia endoscópica, lo que se llama la nicosectomía endoscópica, que realmente reduce la, la carga inflamatoria del paciente, la necesidad de intervención y esta mortalidad que, que veíamos eh, no, no hace mucho realmente se han disminuido. Y, y en particular en nuestro hospital, la mortalidad, la mortalidad ahora de la pancatitis aguda necrotizante está alrededor del 15%. y eh, todo esto por la, por la implementación del manejo escalonado, mínimamente invasivo, de la necrosis infectada. entonces, para concluir, eh, la pancatitis aguda es una entidad heterogénea. tiene un curso benigno, autolimitado en la gran mayoría de los pacientes. En, unos, en un porcentaje bajo de pacientes, 10% pueden tener complicaciones sistémicas o locales que pueden generar una morbilidad eh, alta. El manejo eh, de soporte ha reducido la mortalidad claramente, pero no tenemos todavía medicamentos específicos que modulen la inflamación o la autodigestión del páncreas. Todo sigue siendo manejo de soporte eh, no específico, crucial. Están, están haciendo investigaciones para eh, anticuerpos. Eh, para modular o antiinflamatorios para modular la respuesta, pero no, no, no han producido ningún resultado clínico hasta ahora. De manera que faltan estudios también para determinar marcadores biológicos que nos predigan el curso de la enfermedad. Espero que haya sido de su interés y muchísimas gracias.